Hola amigos, amigas de Fútbol en Palabras. Nos encontramos en un nuevo episodio ya prácticamente previo a nada de que se inicie la Copa América de Estados Unidos 2024. El día de hoy el balón arranca rodando en tierras norteamericanas con los equipos de Argentina y Canadá. La semana pasada analizamos en el podcast número 6 la Copa América y la Eurocopa. ¿Cuál de las dos era más interesante? Las dos tenían sus atractivos. Pero el día de hoy vamos a adentrarnos solamente en la Copa nuestra, de nuestra región, de nuestro continente. La Copa que inicia el día de hoy. Y también cómo vemos a Ecuador previo a esta cita ecuménica. Bienvenidos. La selección de Ecuador es una de las dos selecciones que jamás ha ganado la Copa América. La otra es Venezuela. Equipos como Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay han tenido grandes actuaciones dentro de este periplo internacional. Ya lo veíamos en la estadística del episodio anterior, o lo escuchábamos, que Ecuador nunca ha podido alzarse del trofeo. La mejor participación del combinado nacional fue en la Copa América de Ecuador 1993, donde llegó a semifinales y lamentablemente no pudo acceder a la gran final. El tercer y cuarto puesto lo perdió con la selección de Colombia y quedamos cuartos. En esa Copa América destacó el goleador argentino Gabriel Omar Batistuta, que con la albiceleste alzaría su trofeo de Copa América, siendo el verdugo de la selección nacional en la fase de semifinales. Tras esto, Ecuador no volvió a ser más protagonista de un torneo de esta magnitud. Se clasificó a varios mundiales, desde Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 no fuimos, pero retornamos en Brasil 2014, Rusia 2018 tampoco fuimos y pudimos jugar la última cita de Qatar 2022. Sin embargo, una de las tareas pendientes que tiene el combinado patrio es la Copa América. Y no decimos por ganar, ¿no? O sea, no decimos por obtener la Copa América, que sería un logro importante y sería un logro que sí está pendiente en las vitrinas de nuestra querida Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tarea pendiente nos referimos a realizar un buen papel. ¿Por qué realizar un buen papel? Porque en épocas pasadas, posterior a la Copa América del 93, el combinado nacional no ha podido destacar en esta competición o ser competitivo. Eliminado en fase de grupos varias veces y recordando haber avanzado de fase de grupos por ahí en la última Copa América para caer ante Argentina. Actuaciones que no convencían, triunfos que eran ajustados contra equipos que tal vez no eran rimbombantes. Y ahora el panorama es bastante neblinoso, por utilizar un término, ¿no? Bastante no tan certero, ¿no? Bastante incertidumbre la que puede haber. No porque tengamos una generación de jugadores inferior tal vez a las pasadas. Yo creo que todo lo contrario, tenemos una generación de jugadores jóvenes y de edad promedio entre los 25 y 26 años que pueden aportar muchísimo. Quizá de las mejores generaciones que hemos tenido en nuestra historia, pero que no son bien explotadas en un término amigable, aprovechadas. Y todo gira alrededor del cuerpo técnico. Varias quejas, varias críticas sobre el cuerpo técnico del español Félix Sánchez Bas. Pero no son críticas de la prensa porque
queremos hacerlo, porque queremos criticar o porque simplemente nos gusta criticar. La crítica sale o parte desde el punto de vista táctico-técnico, donde Ecuador no tiene una idea de juego clara. A veces le hacen mucho daño en defensa, a veces el ataque es poco contundente, otras veces juega con línea de 4, otras veces juega con línea de 3, luego pasan a línea de 5. Piero Hincapié de lateral, como juega en el Bayer Leverkusen, Piero Hincapié de defensa central, como es su posición natural. A veces jugando con un falso 9, que esta vez fue Jeremy Sarmiento en los amistosos. A veces jugando con un punta a punta. Y desde la parte de decisiones tácticas, técnicas, también podemos hablar del tema convocatorias. Convocando a Jordi Caicedo cuando el jugador no está al 100%. Convocando a Kevin Rodríguez cuando el jugador no está al 100%. Dejando fuera a Michael Estrada de un gran nivel y de una gran primera etapa de Liga Pro. Dejando afuera a Leonardo Campana, que está haciendo goles en Estados Unidos. Teniendo problemas con la lesión de Pervis Estupiñán. Y dejando fuera a laterales interesantes que han estado haciendo buenas campañas en Liga Pro, como Beder Caicedo, Leonel Quiñones. Por la otra banda, José Choclo Quintero. Y prefiriendo usar jugadores como Piero Hincapié en posiciones que no son las de ellos. La sorpresiva convocatoria de Lyon Lord, que lo justificó en el último amistoso que pudo participar, haciendo una gran actuación. Pero bueno, vamos que ahí hay gente que está por delante de Lyon Lord, ¿no? Los mismos nombres que ya mencionábamos. Aníbal Chalá es otro. Gabriel Cortés en Emelec haciendo también una gran temporada. La polémica de los arqueros, sin tener personalmente analizando un arquero fijo, un arquero que nosotros podamos sentir que es titular, vemos selecciones importantes, Argentina con el Dibu Martínez, Uruguay con Sergio Rochet, la misma Colombia con Camilo Vargas actualmente, Bolivia con Carlos Lampe, Venezuela con Rafael Romo, el arquero de la Universidad Católica. Equipos que seguramente saben que el titular fijo es este o tal jugador. Pero en Ecuador no sabemos. A veces tapa Galíndez, a veces tapa Domínguez. El técnico confunde porque Galíndez sale a jugar con la cinta de capitán. Y eso, si bien es cierto, merecido lo tiene Hernán. Pero es difícil pensar que uno de los jugadores que comparte la cinta de capitán no sea un titular indiscutible. Y luego está el caso de Moisés Ramírez, y no sé si decirlo como, como opinión personal, pero Moisés Ramírez es un arquero que tiene muchas condiciones, pero que no las explota al máximo. Un arquero que tal vez a veces pasa de lo táctico, técnico, de lo seguro, a lo jocoso. ¿Y por qué jocoso? Porque es un arquero que a veces juega bien con los pies y otras veces lo sentimos muy relajado, muy distendido. Y descuidos como eso le han costado Independiente del Valle muchos puntos. Si no, recordemos que le costó un título hace una temporada contra Liga de Quito cuando el portero quiso salir a cazar mariposas y jugar de líbero. Y Liga de Quito pudo empatar un partido que Independiente del Valle lo iba a ganar. Una final. Yo pienso que un arquero así, con ese nivel de madurez, no puede ser el arquero titular ni el futuro de nuestra selección. Pero Félix Sánchez Vaz, o la federación, independientemente del tema que hay a la interna, no regresan a ver a otras opciones. Ya pasó por el arco Javier Burray, que no tuvo una destacada actuación con Ecuador en el amistoso contra Italia. Pero ¿por qué no observar al mejor arquero que tiene la Liga Pro actualmente, que es Pedro Ortiz, al más seguro? Y hay un punto extraño y un tema que podemos hablar en otro episodio tranquilamente, todos unos 20 minutos. No hay jugadores de Emelec. ¿Qué pasó entre la FEB y Emelec? Tranquilamente a nivel de selección estaba Pedro Ortiz, Fernando León y Gustavo Cortés. Nunca se los consideró ni siquiera en la lista previa, ni siquiera en la lista de buena fe. Y tampoco para los amistosos que ha tenido Ecuador.
Es una pena, pero todo esto, más el tema que independientemente de polémica o no, rumores o no, que se dice que se cita mucho el ADN IDB y no se regresa a ver estos otros clubes, hacen que el aficionado esté latente de un nuevo fracaso. Ecuador no sé para qué está en la Copa América. No creo que hay objetivos claros planteados. Desde que salió Gustavo Alfaro, se contrató al técnico de peor rendimiento en la Copa del Mundo. Al técnico al que nosotros bailamos en la inauguración. A ese técnico contrató la federación. Descartando carpetas como la del Tigre Gareca o quizá José Pekerman. Carpetas de peso. Pero bueno, los resultados están ahí. En eliminatorias de Ecuador no pasa un mal momento. Si bien es cierto, Ecuador en eliminatorias ha podido solventar todas estas falencias, tanto tácticas, técnicas, como también el tema de estos rumores. Somos quintos, con 8 puntos, merced a 3 victorias, 2 empates y una derrota. Recordemos que tenemos también una sanción por el caso Byron Castillo. Estamos en zona de clasificación y eso es lo que se albergan los dirigentes para poder sustentar el proyecto de Félix Sánchez Bas. Pero actualmente hay que ir a ver cuántos clasifican al Mundial, ¿no? Si de esta cantidad de cupos que tenemos nos quedamos fuera, sería una vergüenza. Ahora vamos a analizar un poco qué rivales tiene Ecuador para el grupo de Conmebol Copa América. Y son rivales realmente accesibles. Sí, realmente accesibles. Vamos a empezar tal vez del rival más accesible al más fuerte. Jamaica, primer rival para Ecuador para la Copa América. La selección de Jamaica, si bien es cierto, no es una selección tradicional en el fútbol de Centroamérica. Destaca su poderío físico, teniendo como principal figura al jugador Bailey, que juega en el fútbol europeo, Leon Bailey. Sin embargo, este no aceptó la convocatoria de su selección porque considera que no es un torneo competitivo. Vaya situación, ¿no? Y pues Jamaica se quedó sin su mejor jugador. Los últimos encuentros que registra Jamaica previo a esta Copa América, ¿sí? Fue por las eliminatorias de la Copa del Mundo, en una segunda ronda, en una eliminatoria complicada y larguísima en CONCACAF para estos equipos. Ganándole 3 por 2 a Dominica. O sea, un equipo que realmente no aparece en el plano futbolístico internacional como Dominica, le hizo sufrir. Le hizo sufrir. Los goles de Jamaica lo anotó Nicholson, que fue por 2, minuto 30, minuto 79, y Dixon. Sin embargo, como les digo, Dominica le puso el partido complicadísimo. O sea, 3 por 2 no es una ventaja manejable, no una ventaja cómoda. Anterior a esto, el 6 de junio jugó contra República Dominicana y ganó precisamente 1 por 0. Asimismo, una victoria apretada que habla de un Jamaica bastante modesto, ¿sí? ¿Y cómo llega a la Copa América, Jamaica? Porque esa es otra situación. Jamaica llega a la Copa América por medio de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde equipos poderosos como Canadá, Estados Unidos y México buscaban estos cupos, ¿no es cierto? Destacada victoria ante Canadá, la última jornada de cuartos de final, donde Jamaica pues termina accediendo por gol de visitante, eliminando a Canadá de la otra competencia. Y mandando a Canadá un repechaje para ir a la Copa América. Y ahí aseguró Jamaica su estadía ganando 3 a 2 en condición de visitante. Apretado también. Pero bueno, Canadá tampoco es que sea una selección con bastantes nombres poderosos. Sin embargo, creo yo que de las últimas, esa es la victoria más destacada de Jamaica. El otro rival que va a tener Ecuador. Y que es el rival con el que vamos nosotros a abrir, se puede decir, esta fase de grupos, es la selección de Venezuela.
Venezuela, que viene en un alce futbolístico, con una identidad de juego interesante. Estas dos selecciones de Ecuador y Venezuela se enfrentaron recientemente en las eliminatorias, donde no se pudieron sacar diferencias. Y Venezuela está por un punto arriba nada más de Ecuador en la eliminatoria, en la cuarta posición con 9 unidades. Una sola derrota que lleva a Venezuela también, 2 victorias y 3 empates. El equipo venezolano viene con altas expectativas en esta Copa América, esperando ser segundo. Y de hecho el segundo lugar lo tenemos que pelear, creería yo, con ellos. Es un rival realmente complejo, un rival que destacan figuras como, ya lo decíamos antes, Rafa Romo, arquero de la selección venezolana que tapa en nuestra Liga Pro. Y los últimos encuentros que tuvo Venezuela previo a la Copa América, no ha podido jugar en este mes de junio, fueron en marzo, 0-0 ante Guatemala y 2-1 cayendo ante Italia. Quizás esto nos hace palpar una realidad, no sé, diferente. Nos puede hacer ilusionar, puede ser posible que Ecuador gane los dos partidos, a Jamaica y a Venezuela. Pero ojo con Venezuela, que Venezuela por tema de sistema de juego vistoso, es muy superior a Jamaica y puedo decir que es muy competitivo para Ecuador. El último rival y que también nos hace ver que podemos clasificar en fase de grupos a siguiente instancia es México. México no pasa sus mejores momentos. México en los dos últimos amistosos contra selecciones Conmebol cayó. Cayó 3-2 ante Brasil, dando bastante pelea. Pero con Uruguay pasó muy mal. Perdió 4-0. Fue muy, muy difícil para México ordenarse y encontrarse en ese partido. Y eso nos habla de que si Ecuador le plantea un buen partido tácticamente hablando, puede estar ganando incluso el partido contra México. Anterior a esto, en mayo jugó un amistoso con Bolivia y solamente ganó 1-0. Bolivia, que no es de las grandes selecciones a nivel continental en Sudamérica. Y eso nos hace ver que puede Ecuador dar la sorpresa. Sin duda, la figura de México es Edson Álvarez, jugador que milita en Europa. Vamos a ver qué sucede. Ecuador, las dos últimas fechas FIFA o fechas amistosas, se puede decir, jugó con Bolivia ganándole 3-1 y con Honduras ganando 2-1. Tal vez más incertidumbres que certezas, porque los dos partidos fueron diferentes, las alineaciones fueron diferentes, el técnico está utilizando varios jugadores. Pero nos vamos a lanzar a dar una tentativa formación para el fin de semana para la selección de Ecuador. Es difícil predecir con qué jugadores va a salir el combinado patrio, pero nosotros vamos a basarnos en la cantidad de veces que ha utilizado Sánchez Vaz a estos jugadores y el momento que están atravesando, así como el partido que tácticamente puede proponer ante Venezuela. En el arco nos arriesgamos a decir que va a salir con Domínguez, debido a que Domínguez ya es un arquero que actualmente está consolidado como titular en la selección, en eliminatorias ha jugado. Pensamos que haría el experimento de línea de cuatro con Piero Hincapié como lateral izquierdo, William Pacho como central izquierdo, Félix Torres central derecho y Ángelo Preciado, perdón, por la parte derecha de la cancha. Tres volantes de marca, Carlos Grueso, Moisés Caicedo. Y el otro estaría entre Alan Franco y Joao Ortiz, que ha venido siendo titular, el famoso ADN Independiente del Valle. Pensaría yo que sería Franco. Kendry Páez y Jeremy Sarmiento en la creación para dejar en punta a Ener Valencia. Vamos a ver qué pasa, porque Ener Valencia no está al 100% tampoco físicamente. O sea, y ahí no se entiende por qué no convocar a Michael Estrada o a Leonardo Campana, si tienes a Michael, a Ener Valencia tocado, y tienes a Kevin Rodríguez tocado, y tienes a Jordi Caicedo tocado. O sea, es algo que no entendemos, no terminamos de entender. Si no va a Valencia, lo que podría hacer es que juegue Yeboah, el africano con raíces ecuatorianas, en creación, y Jeremy Sarmiento pase a ser un falso 9. Con todo esto, nosotros no podemos predecir hasta dónde Ecuador va a llegar. Es un poco difícil predecir hasta dónde Ecuador va a llegar.
Esperamos pasar de grupos después que la suerte y el fútbol diga. Pero ustedes, tras de todo este análisis, ¿qué creen? ¿Ecuador está esta Copa América para ser protagonista? ¿Podremos hacer los deberes y ser por lo menos un poco más competitivos de lo que hemos sido antes? ¿O estamos a puertas de un nuevo fracaso, de una nueva historia para el olvido? ¿Será este el fin de Félix Sánchez Bas? Los leemos en los comentarios. Muchas gracias.